¿Qué tal, psicópatas de YouTube? Esta vez te traigo un video bastante fuerte, el cual te voy a pedir demasiada discreción. Ahora, este video tal vez ya lo conoces y es bastante popular en el medio de la Deep Web. Se llama Daisy's Destruction. Un video relativamente fácil de encontrar y dejando de lado lo perturbador, también es demasiado triste, ya que este no es solamente un video, es una serie de aproximadamente 11 videos, los cuales se están compartiendo por grupos de Facebook, pero este video o esta serie ya es bastante vieja. Así que no te atraso más y comenzamos. Este es uno de esos videos de los cuales me cuesta narrar mucho. Voy a narrar con la seriedad máxima posible. Aquí no habrá risas, chistes, incluso morbo. Este video es informativo. Pues sí, como muchos creen que esto es una creepypasta, una leyenda urbana, o una historia inventada por algún youtuber que se hizo viral, pues ojalá. Muchos estudiantes, trabajadores, influencers, incluido yo, esperamos que fuera falso. El video es completamente real y con todo el dolor que siento, te cuento que pude ver todos los videos recopilativos de este terrible acto. El autor de este inhumano video o videos fue Peter Scolding, nacido en Australia en 1963. Estuvo casado y lo peor es que tuvo dos niños. Aparte de eso, era un estafador, por eso mismo tuvo que huir a Filipinas. Estando ahí, hizo una página en la Dark Web donde se contactaba con todo tipo de personas. Ya sabes a lo que me refiero. Contactando a una persona de la vida galante, de tan solo 14 años de edad, ubicada en la misma ciudad donde se encontraba escondido, le ayudaba a conseguir menores para sus horribles videos. Ya con contactos encontrados en la Dark Web, vendía videos que la palabra prohibidos les quedaba corto, pues los actos eran fantasías demasiado extremas. Sí, la gran mayoría con menores. Los pequeños, o algunos de los pequeños, eran comprados directamente a sus padres, o los atraía con comida u otros objetos. Ángel, la pequeña prosta del 14, no sabía lo que provocaba. No se sabe con exactitud cuántos pequeños se fueron de este mundo. Lo que se sabe es que videos hubo por montón, al igual que el dinero que ganaba por estos videos asquerosos y perturbadores. Los videos, si te lo preguntas, eran sin duda una película de terror completamente real, sin efectos especiales, sin dobles, sin utilería de plástico y sin sangre falsa. Los gritos eran completamente reales. Hay un video que, a diferencia de que muchos piensan, son dos pequeñas. Algunos dicen que era un pequeño, pero la verdad eran dos niñas, prácticamente una niña y una bebé. Consiguió a las dos pequeñas, las cuales sufrieron 5 días en casa de este hombre, en el cual se grabó varios videos. Pero a pesar de todo, aunque pasaron todo un infierno, las pequeñas sobrevivieron y como pudieron salieron de ahí. Tuvieron una suerte que ni ellas saben, pues regularmente las despedía de este mundo. Ahora, la policía sabía de los horrores de Scully. Mientras tanto, Ángel convencía a una madre para vender a su hija, pues ella argumentaba que no tendría dinero para cuidarla, para darle de comer o darle una vida decente. Así consiguió una bebé de 18 meses, la cual
pasó por un terror, no de un video, sino de cinco. Este video se llamó La Destrucción de Daisy, el cual por obvias razones no te recomiendo verlo, y más si tienes hermanos o hijos pequeños. Los gritos de la pequeña te rompen el corazón, el oído, y se te quedan clavados en el cerebro. Y lo peor, te quitan la poca fe o la fe que tenías en la humanidad. Monstruo aquel que haya visto los cinco videos sin hacer ningún gesto. Hay un dato horrible: la pequeña ni siquiera se llamaba Daisy. El nombre real era Barbie. Daisy era una de las pequeñas que se había escapado, y como si fuera una especie de venganza, trauma o excitación, le cambió el nombre a la pequeña. Que si te lo preguntas, sí, la pequeña partió de este mundo. No pudo soportar los horrores de aquellos cinco videos. Scully tenía una suerte de perro callejero. La policía buscaba pistas y el hombre estaba en su casa tomando margaritas como si fuera un pan de Dios. En 2012 era el año en que este hombre ya había ganado bastante dinero. La policía sabía y Scully estaba libre. Fue hasta 2015 cuando por fin arrestaron a este bastardo. Aunque en ese mismo año, como si la vida fuera un maldito chiste, en el departamento de policía donde se supone hay una seguridad extrema, se encendió de la nada todos los archivos específicos de este hombre, videos, contactos, todo. Pero ya todo el mundo se sabe el destino de este monstruo, el cual por mi parte me alegra bastante. Videos así, lamentables, siguen existiendo y seguirán existiendo. Incluso una web superficial, videos que se comparten por WhatsApp como si fueran memes. Se comparten incluso en grupos de Facebook, donde gente enferma se burla o los encuentran como un fetiche. No cabe duda de que el infierno está aquí en la tierra, y que los monstruos no necesitan garras, escamas, colmillos o cualquier otra cosa. Los monstruos son los mismos humanos. Esta parte del video te la dejo por si la quieres escuchar. Yo encontré La Destrucción de Daisy en un grupo de WhatsApp, donde se compartían al principio videos de terror. Después, el morbo fue escalando poco a poco. Tú ya sabes, esa inactividad donde ya quedan solamente 5 de 25 personas, las cuales empezaron a compartir videos cada vez más fuertes. Videos gore, videos de accidentes, casos reales, de todo tipo. Pero fue hasta que un sujeto compartió una carpeta en Mega, la cual había cientos de carpetas dentro de carpetas dentro de carpetas. Había imágenes, videos, links, de todo tipo. Pero hubo una carpeta la cual me hizo sentir frío inmediatamente al leer el nombre, la cual decía Daisy's Destruction. Al abrirla, me topé con varios archivos, los cuales algunos eran imágenes y otros eran videos. Lamentablemente, los vi. Yo sin saber que aquel caso era real. Y créeme que todas las descripciones que has encontrado en Facebook o en videos son reales. Las torturas que hay en películas, libros o incluso videojuegos no se comparan con los de este video o estos videos, los cuales también son una tortura para aquel que los llega a ver. Y personalmente es un trauma que me sigue y me seguirá hasta que muera, ya que con tan solo recordar ese día también reviven los gritos de la pobre pequeña en mi cabeza. Si tú tienes algún hermano o hijo pequeño, imagínate esos gritos que da, multiplicados por 5 o tal vez por 10. Gritos de dolor, de desesperación, de no saber qué pasa, por qué la lastiman. Y lo peor es que no paran. A todo momento, a pesar de que ya tiene la garganta totalmente destruida, sigue llorando, gritando, tratando de decir algo, pero por su edad no pueden ni siquiera decir una palabra. Tan solo grita
y trata de moverse, pero sus movimientos son tan débiles que no ocasionan ni siquiera cosquillas en la persona la cual la tortura. Déjame en los comentarios si tú llegaste a ver o tuviste la desgracia de ver estos videos. Y te vuelvo a repetir, te recomiendo por nada del mundo ver estos videos. Si ves que alguien los comparte, repórtalo, ya que es mejor que este video se pierda y ya no se vuelva a encontrar, para no revivir los horrores que vivió la pequeña. Sin duda alguna, uno de esos videos o temas que te hace perder la fe en la humanidad, te hace sentir mal. Espero que no hayas tenido la desfortuna de verlos. Y si es así, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta serie o tortura a la pobre pequeña? Esperemos que más historias así no se repitan, pero lastimosamente, así de cruel y oscuro es el mundo. Pero bueno, no olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Comenta qué video te gustaría ver próximamente. Nos vemos y no olvides sonreír. Ha 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 ha